Veamos en esta lección la inversa de una matriz. Para ello necesitaremos un, un concepto premio, previo que es el concepto de adjunto. Supongamos que tenemos una matriz A cuyos elementos son ij. En principio se, de, se define como adjunto de un elemento a y j y se denota de esta forma como ad de a j al producto de menos 1 elevado a I más J donde I y J son la fila y la columna correspondientes al elemento dado por un determinante de lo que llamamos matriz A y J, donde esta matriz A y J es el resultado de cancelar la fila I y la columna J de la matriz original. Por ejemplo, si tuviéramos el adjunto del elemento 1, 2, ¿Qué tendríamos? Tendríamos menos 1 elevado a 1 más 2, que sería 3, por tanto sería menos 1 elevado a 3, sería menos 1. Este elemento lo único que nos va a decir es si ponemos delante del, del determinante a y j un más o un menos. Y después a y j, en este caso, el adjunto sería el determinante de a 1, 2, donde sería la matriz resultante de quitar la fila 1 y la columna 2. Este sería el adjunto 1-2. En general, podemos definir la matriz adjunta como la matriz que resulta de, formar, de calcular todos los adjuntos de todos los elementos de una matriz. El adjunto de A1-1, el adjunto A2-1, el adjunto AM1, veamos que tiene si A. Si A fuera de orden M por N, pues el adjunto también sería M por N. Por ejemplo, si tenemos aquí la matriz A, ¿cómo calculamos la adjunta de A? La adjunta de A vendría dada por el adjunto de el 2, sería, tachamos la fila 1, la fila y la columna y el adjunto si tachamos esta fila y esta columna nos quedaría que es un 0. Después, si calculamos el adjunto de menos 2, este, el menos 2 ocupa el lugar dos 1. Por tanto, tendríamos un signo menos delante de, el, tachamos fila y tachamos columna, sería 1. Luego, el adjunto sería menos 1. Del mismo, de la misma forma, el adjunto del elemento 1, 2 de este elemento sería tachando fila y columna, tendríamos menos 2, pero iría multiplicado por menos 1 elevado a 1 más 2, que sería 3. Luego menos por menos sería más. Y el adjunto de 0 sería el 2, que como ocupa el lugar 2, 2 sería positivo y tendríamos simplemente 2. Por tanto, el adjunto de esta matriz sería... 0 menos 1, 2, 2. Una vez tenemos definida el concepto de adjunto, podemos definir lo que se llama matriz inversa de una matriz como la matriz tal que multiplicada por ella misma nos da igual a la identidad. Pero lo importante es que la matriz inversa de una matriz cuadrada viene dada por esta. Por esta fórmula, si queremos calcular la inversa de una matriz cuadrada, será igual a 1 partido por el determinante multiplicada por la matriz adjunta de esta matriz traspuesta. Traspuesta quiere decir, como hemos visto antes, que cambiamos las filas por columnas. Tendríamos que calcular primero el determinante. Si, si el determinante fuera igual a 0, entonces no existirá matriz inversa. Porque tendríamos, no podríamos dividir uno entre 0, y tendríamos que si el determinante es distinto de 0, a menos -1, a 1 será 1 partido por su determinante, después habría que calcular la adjunta de la matriz, como hemos visto antes, y por último transponerla. Se puede comprobar que esto, si este el resultado de esta matriz a menos 1 por a nos dará igual. A la matriz identidad, tanto si la multiplicamos por la derecha como por la izquierda, porque no olvidemos que estamos trabajando con matrices cuadradas. Las propiedades que se verifican es que si tenemos la inversa de un producto es igual al producto de las inversas, pero cambiados de orden, la inversa de la inversa, por definición, va a ser ella misma, y la inversa de una traspuesta es lo mismo que la traspuesta de la inversa. Veamos, por ejemplo, cómo calculamos la inversa de la matriz A igual a 2, 1 menos 2, 0, como hemos visto anteriormente. Vamos a calcular, primero tendremos que calcular el determinante. Si el determinante fuera 0, ya habríamos terminado. El determinante de A será 2 por 0 menos, menos 2 por 1 igual a 2. Como es distinto de 0, podemos continuar trabajando. Vamos a calcular ahora la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A, tal como hemos visto anteriormente, sería el adjunto de 2, tachando primera fila y primera columna, sería 0, y el adjunto de 0, tachando segunda fila y segunda columna, sería 2. El adjunto de menos 2 sería 1, pero con signo negativo. Y el adjunto de 1 sería menos 2, pero con signo negativo sería 2. Esta sería la adjunta de A. Debemos, para calcular la inversa, sería, según la fórmula, 1 partido por el determinante multiplicado por la transpuesta de la adjunta, o sea, 0, 2 menos 1, 2. Y esto es igual a la matriz 0, 1, menos 1, medio y 1. Sí, tendríamos que esta sería nuestra matriz inversa. Si queremos comprobar que realmente no nos hemos equivocado, porque es fácil equivocarnos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta matriz por la original y comprobar si nos da 1, 1. 1, 0, 0, 1. Vamos a ver. Tendríamos 0 por 2 sería 0. Menos un medio por menos 2 sería 1. Primera fila por primera columna. Segunda fila por primera columna sería 1 por 2, 2. Menos 2 por 1 sería 0. 0 por 1 sería 0. Más menos un medio por 0 sería 0. Después 1 por 1 más 1 por 0 sería 1. De la misma forma, si lo calculamos eh, por la izquierda, tendríamos que la matriz que nos da es la matriz identidad, por tanto, no nos hemos equivocado y hemos calculado la matriz inversa. Para matrices de orden superior, como se puede observar, es, es un poco entretenido y existen programas donde se puede calcular la inversa de una matriz.